En esta versión del simposio, nuestra mirada ha sido puesta en la experiencia de Dios. Esa experiencia de Dios ha sido mirada aquí con gran acierto, como lo fue y sigue siendo, en definitiva, la experiencia más honda de Dios en la existencia de toda persona. Una experiencia en que se mezclan de manera misteriosa pero indefectible la certeza y la incertidumbre. La certeza fundamental que hace intuir la presencia del fundamento absoluto y la incertidumbre que está ya en el centro de todo lo humano y que anticipa lo inasible del misterio que nos sobrepasa y que no podemos controlar pero tampoco ignorar. Hay una frase de Edith Stein que cita en una de sus últimas obras que dice lo siguiente: quien busca la verdad, busca a Dios, sea de ello consciente o no. Y esto, a manera de conclusión, me parece sumamente importante porque estamos en una universidad donde todos los estudiantes, todos los académicos, toda la comunidad, todas las ciencias, estamos en la misma dirección. Estamos en la búsqueda de la verdad y, de acuerdo con la frase de Einstein, estamos en la búsqueda de Dios, que ha sido el gran tema del congreso, del coloquio que hoy nos ha reunido aquí. Y asistir acá al simposio ha sido para mí tremendamente enriquecedor. He podido vislumbrar muchas cosas y salir de muchas dudas, de muchas cosas que quiero aprender de ella, conociéndola en más profundidad en la parte teológica y después seguir aprendiendo más la parte filosófica. Este simposio podría abrir el camino a toda la universidad y a lo que todo el mundo busca, ¿no? ¿Cómo encontrar algo común para dialogar científicamente, dignamente, en torno a hechos comunes interdisciplinarios, ¿no?